Ahora estamos en un lugar donde le llaman Rosteray, que es una roticería donde cuestan el café y acá tenemos de todo el mundo. Hay café de todo tipo, acá están los sacos, ahí está la gente que está empaquetando, hay moledoras antiguas, hay unas máquinas que son de hace muchísimos años. Ella está de Guatemala, de Himalaya, de mi querido y adorado Perú. Es uno de los más cotizados y siempre la gente lo escoge. Yo acabo de tomar uno de esos y en realidad no tiene ninguna diferencia con los cafés de todo el mundo. Y acá está la tienda, acá está la gente que está comprando para tomarse un café con un pastelito. Y todo esto es la tienda. Miren, acá dice café expreso de la India, el café de Brasil, de República de Panamá, del Asia, del África. Miren esa belleza de bolsas, de cajas. Acá están los marzipán, las galletas. Es toda una tienda enorme. Y acá también están los precios, un promedio de 5 a 7 euros el cuarto, un kilo 18 euros el más barato. Ahí están las personas que atienden y venden incluso carteras. Acá están las postales de todo el lugar, las cafeteras. Están en un promedio de 40, 50, 70 euros. Y acá también unos juegos de tazas con la marca del lugar. Ahí está. Esta es una cartera. Y el dulce, golosinas. Acá también hay un café seleccionado arábico para Hamburgo. Y todos los pastelitos típicos de acá de Hamburgo. Y ahí siguen trabajando personas de todos lugares, de todas partes del mundo. Acá hay otra máquina, obviamente todo referente al café. Y este sonido es de las tremendas máquinas que tiene para poder, miren, ahí se ve la persona que está echando el café y lo está moviendo en una máquina muy grande. Y acá están todas las personas, afuera hace un frío terrible, una temperatura bajísima. Y acá están todos los comensales. Y acá hay una máquina, ahí está, ahí se ve. Ahí dice Colombia también, café de Colombia, una maravilla. Bueno, auspídense.